La información como la necesita nuestra gente. Verás, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día. De Informarte Bien. Muy buenas noches. Es un gusto el estar con ustedes en esta noche. Ya no puedo decir tarde porque ya oscurecí totalmente. Está la lluvia. Eh, gracias por acompañarnos en este día lluvioso, gélido aquí en la ciudad de Teciutlán, no nada más aquí en toda la región, Tlapacoyan, Martínez de la Torre, zacapoaxtla Tlatlauqui, Tetele, Satempan, está el clima exactamente igual, con mucha lluvia y un descenso considerable de temperatura. Como siempre, su amigo y servidor hilarión Riora les agradece el favor de su preferencia el día de hoy y gracias nuevamente por estar eh, permitirnos entrar a su casa sin tocar las puertas e informarle de lo más importante. Vamos a, a continuación a mandar unos saludos a quienes siempre están pendientes de esas transmisiones como es Caroly Jiménez, Ceci Becerra, Erika Mora Morgado, Magdalena Ramírez, Carmelo Fernández, Marusa Pérez allá en la capital del estado de Puebla, Marusa, un cordial saludo a Silvia Antonio Eduardo Brígido, también Eduardo Brígido también está en constante eh, con, está en constante pues comunicación, está siempre atento a esas transmisiones o a través de la página de noticias de de Informa, así como Antonio Pérez, a Noemi Domínguez Cabrera y a nuestra amiga de allá de Jalapa, ¿verdad Charlie? Este, ¿cuál es su nombre? se me fue este Eri Rom, a Eddie Rom siempre también está muy pendiente, gracias, gracias Eri Rom por estar siempre pendiente de estas transmisiones de noticias de Cifrán Informa. Pues vamos a pasar rápidamente a la información y vea usted, la Secretaría de Salud reportó tres muertos por COVID-19, no que no se están muriendo, sí se están muriendo por COVID-19, reportó tres muertos la Secretaría de Salud del gobierno del estado informan que hay más de 1.507 casos activos entre ambulatorios y hospitalizados distribuidos en 55 municipios la Secretaría de Salud del Estado reportó el deceso de tres hombres, uno de 88, ocho de, otro de 86 y ocho, otro de 53 años a causa del coronavirus, los cuales no estaban vacunados contra este virus y presentaban comorbilidades en algunas enfermedades, puede ser diabetes, hipertensión arterial, etcétera. En ese sentido, la dependencia exhorta a las y los poblanos a que mantengan las medidas de anticovid, tales como lavado de manos de manera frecuente, uso de cubrebocas en lugares cerrados o aglomerados, estornudo de etiqueta y sana distancia a fin de acabar pues con la cadena de contagios asimismo recomienda acudir a los puntos fijos de vacunación para iniciar o completar la dosis contra este virus así es lo que nos da a conocer la Secretaría también nos informa que hay 46 personas hospitalizadas de las cuales nueve requieren de ventilación mecánica asistida además hubo 237 nuevos contagios de SARS-CoV-2 durante las últimas 24 horas por otra parte, atención a los padres de familia, se acercan las preinscripciones de las escuelas primarias, secundarias, preescolar. Eh, estas serán del día uno al veintiocho de febrero. La Secretaría de, de Educación Pública desarrollará el proceso de preinscripción para alumnos de nivel básico y medio superior a través de las páginas eh, del gobierno del estado de Puebla, cuya finalidad es garantizar el derecho de la educación de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Los requisitos de información deben tener a la mano los padres para realizar el proceso. Son los, son los siguientes, clave única de registro de población, o sea, la CURP, número de identificación de alumno, comprobante de domicilio, clave del centro de trabajo de las escuelas, así como la, a la que desean inscribirse. Así es que esos son, son los requisitos principales. Tenemos aquí la dirección, nada más que no la bajamos correctamente y no se puede pulsar en la página de noticias de Sutlán para que usted se vaya al link de manera directa, pero en unos momentos vamos a, a subir esta nota y ya nada más de que copie pues, la dirección y pues la busque usted para saber cuáles son los requisitos que se están pidiendo para que en el momento en que usted llegue no le falte ninguna documentación y lleve todo lo necesario para que pueda preinscribir a su hijo. Por otra parte, eh, hoy en Puebla, en la, capital de, la capital de nuestro estado, pues Antorcha Campesina marchó. Ahora sí fueron muchos, la ocasión anterior han sido como siete, ocho manifestantes ahí en sus camionetas, pero ahora sí fue un, un nutrido número de personas. Eh, que fueron a protestar en contra de la verificación vehicular en Puebla. Integrantes de Antocha Campesina se manifestaron en contra de la verificación vehicular y pase turístico en Puebla. Los inconformes argumentan no contar con los recursos necesarios para cumplir con la medida solicitada por el gobierno del Estado en materia ambiental. El día de hoy jueves, alrededor de las nueve de la mañana con treinta minutos, poblanas y poblanos llegaron al Paseo Bravo para luego partir hacia el Zócalo de Puebla pasando por el Congreso del Estado hasta arribar a la Casa Aguayo. Vamos a ver el video de esta manifestación que fue el día de hoy jueves. Hemos decidido marchar para pedirle de forma pacífica al gobierno del Estado y al Bien, aquí como nos comentaba nuestro productor, que no se veían muchos, que nada más como siete o nueve personas, no, lo que pasa que el contingente de adelante, pues los encabezaban, si eran pocos, eran como nueve o doce personas más o menos, pero atrás venía el contingente fuerte, que sí fue un buen nutrido número de personas que protestaron, eh, principalmente a la Torcha Campesina y otros grupos que se les fueron uniendo precisamente a la protesta, tanto en Casaguayo como en el Congreso del Estado, precisamente por este impuesto que está siendo prácticamente obligatorio. Bueno, por otra parte, ya en materia de carácter policíaco, les comentamos que mataron a un hombre tras asistir a un baile público allá en Izúcar de Matamoros, Puebla. El oxiso era conocido como alias el checo de 39 años de edad. Las primeras versiones señalan que esta madrugada dos grupos de jóvenes sostuvieron una riña en el barrio de la Asunción, cerca de la iglesia. En la trifulca, un sujeto sacó un arma de fuego y le disparó al varón, quien quedó tendido sobre la vía pública. Los servicios de emergencia acudieron al sitio y al valorarlo decretaron que ya no tenía signos de vida y había fallecido por la herida causada por el arma de fuego del agresor. Aún se desconoce su identidad, aunque los compañeros de la víctima sabrían que, a qué pandilla correspondería. Durante la madrugada de este jueves se realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver de este hombre. Por otro lado, el día martes, eh, una nota que pues no dimos con, con tiempo, pero se la vamos a dar a ustedes en este momento, es que una camioneta fue consumida por el fuego allá en el municipio de Chinapla. Eso sucedió el día martes esto fue en la calle del centro sobre la calle Hidalgo en eh, donde se consumió este se presume que fue un cortocircuito lo que causó el incendio de este vehículo de acuerdo a testigos pues precisamente dicen que pues trataron de de apagar el incendio entre vecinos pero desafortunadamente pues, la camioneta quedó totalmente calcinada la camioneta por una falla mecánica que tuvo ahí bueno por otra parte el día el día de hoy ocurrió un accidente automovilístico en lo que es en el municipio de Huitamalco, entre Huitamalco y Ayotosco, que en donde resultaron cinco personas lesionadas e importantes pérdidas económicas. Este fue el saldo de un accidente vehicular registrado, la, fue ayer miércoles, a tarde de ayer miércoles, sobre la carretera estatal Huitamalco-Ayotosco de Guerrero, donde el conductor de una camioneta tipo Pickup Ford F-150, Perdió el control de la unidad saliéndose de la carpeta asfáltica, chocando primero contra un poste de telefonía que derrumbó para posteriormente caer a un barranco de 20 metros de profundidad. Usted o está viendo las imágenes, cómo quedó el vehículo. Es importante destacar que en dicha unidad viajaban cinco personas, las cuales resultaron con diversas lesiones, tres de ellas de consideración porque tuvieron que ser llevadas al hospital. Ellos, de acuerdo a la valoración que fue emitida por el paramédico Noé Islas, de ese municipio, quienes, tras ser notificados del percance, acudieron al lugar para prestar atención médica a los lesionados. De acuerdo a lo informado por las autoridades, los lesionados eh, son Ofelia N., de 59 años, con domicilio en Santa Cruz Buenavista, del municipio de Tenampulco, quien resultó policontundida, presentando además probable fractura de tibia y peroné de la extremidad inferior izquierda, así como posible fractura de clavícula del lado derecho. Otro lesionado fue Lisbeth del Carmen N de 15 años con domicilio en privada de Narciso Mendoza sin número en la comunidad de Ixtacuaco, entre la Pacoya en Veracruz, la menor. También se encontraba policontundida con un hematoma con dermaturación y endema que podría traerse un traumatismo encefálico del cráneo leve. Otro de los lesionados fue otra mujer de nombre eh, benigno del Carmen N de 52 años. Es, es un varón. Es un varón eh, Benigno del Carmen, de 52 años de edad, con domicilio en Santa Cruz, Guanavista, municipio de Tenampulco, quien fue diagnosticado con heridas dermoabrasivas en la zona frontal, laceración frontal, contusión de, de tabique nasal, así como otras lesiones. Esas tres personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital General de esta ciudad de Tizuclán para su atención médica, ya que las heridas eran de consideración. Las otras dos, los otros dos lesionados son... Eh, Víctor David N., de 15 años, y el conductor de la camioneta Eric del Carmen, de 19 años de edad. El primero de ellos, con domicilio en eh, Javier Rojo Gómez, en Tlapacoya, en Veracruz, quien fue lesionado. El otro es eh, con domicilio en Tlapacoya, Veracruz. Así es que, cinco lesionados, tres trasladados al hospital y dos pues resultaron con lesiones leves que no necesitaron hospitalización. Bien, tenemos en una temperatura pues que va a la baja. Tenemos ahorita nos marca 7 grados centígrados a la intemperie, pero sigue descendiendo. Estábamos al mediodía como a 9, luego bajó a 8 y ahorita está a 7 grados centígrados. Vamos a escuchar el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. Información del Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Le informa el pronóstico del tiempo. El Frente Frío número 27 se extiende sobre la península de Yucatán y el sureste de México. Ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en regiones de la citada península, puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca, con puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco, mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, de los estados y regiones del sureste. La masa de aire frío asociada al Frente Frío mantendrá evento de norte fuerte a muy fuerte en la porción sur del litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 3 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. En tanto que durante la mañana y noche prevalecerá ambiente frío a muy frío, con probabilidad de helada sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, así como ambiente gélido en Sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable y baja probabilidad de lluvia en el occidente, centro, y sur de la República Mexicana. Bien, hemos llegado a la parte final de esta transmisión de noticias de Ciutlán Informa a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Recuerden, estamos ubicados en calle... Eh, ma, no, este, ja, Rafael Ávila Camacho, Colonia del Carmen, aquí en la ciudad de Tessi, Eh, Cualquier comentario, pues lo puede mandar por WhatsApp al 231 y dos catorce, Cualquier comentario que nos quiera usted o sugerencia que nos quiera usted realizar, que es muy importante. Y como siempre, le recordamos que siga usted usando su gel antibacterial, satinizante, cubrebocas. Yo traigo por aquí, traigo por el mío, lo estoy usando, el mío, cubrebocas. Guardar las distancias y principalmente en lugares. Este, pues que hay mucha mucha gente, terminales de autobuses eh, salones de fiesta hay que tener mucho mucho cuidado para evitar contagiarse y de ahí contagiar también a la familia bien como siempre su amigo y servidor Hilarion Arriola, Riola les agradece que favorezca su preferencia antes le queremos comentar que sigue lloviendo el Tejuclán, está una, una llovizna bastante finita pero que moja, así es que saque su paraguas su impermeable y todo aquello que le proteja de la lluvia, que descanse que tenga usted muy buenas noches